directivos de educación básica y media superior, bienvenidos. También se encuentran con nosotros personalidades importantes a las cuales quisiéramos mencionar. Se encuentra con nosotros el diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servige, presidente de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez del primer Congreso de la Ciudad de México. Bienvenido. Se encuentra con nosotros también el profesor Julio Peralta Esteva, presidente de la Comisión Ejecutiva de la Sección 9 del Sindicato Nacional para Trabajadores de la Educación. Se encuentra con nosotros el licenciado Armando Gallegos Martínez, coordinador académico del CONALEP. Bienvenido también. En un momento, pero no quisiéramos dejar de mencionarlo, el licenciado Remigio nos acompañará. El licenciado Remigio Jarillo González se incorporará más adelante, director general del Colegio de Bachilleres. También está con nosotros el maestro de la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe. Maestro, bienvenido. Bueno, cedo la palabra a la consejera, la maestra Silvia Schmelkes. Bueno, pues muy buenos días a todos, a todas. Doctora Nacheli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, invitados especiales, a todos los asistentes, docentes, directivos de educación básica, estudiantes académicos, medios de comunicación, sean todos muy, muy bienvenidos. A mí me da especial gusto darles esta bienvenida al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, con motivo del seminario sobre educación obligatoria en la Ciudad de México, avances y retos, cuyo objetivo es contribuir al análisis del estado que guarda el derecho a la educación en la capital del país, ofreciendo un espacio público de discusión sobre las políticas educativas en la Ciudad de México. Este seminario lo realizamos en el marco de un convenio de colaboración entre la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y el propio instituto, que fue firmado en febrero del 2018. Con su realización, reafirmamos el compromiso conjunto de realizar acciones de colaboración que permitan el logro de los objetivos de cada institución. Uno de ellos, del instituto, es evaluar la calidad de la educación obligatoria, y otro, de la comisión, la observancia de los derechos humanos. Bajo la perspectiva de que la articulación de acciones entre instituciones fortalece el trabajo en beneficio de la sociedad, el INEE se concibe como un organismo que impulsa la confluencia de objetivos que favorecen la consolidación de una sociedad más democrática. Con este seminario, el INEE promueve el análisis y la reflexión de las condiciones educativas desde un enfoque local, nutrido de manera importante por la visión de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, quienes desde sus atribuciones aportan a la discusión de la educación obligatoria en la Ciudad de México. Y también se suman otras voces, como las de docentes y directivos presentes, y la de los especialistas que han sido invitados a este evento. El diálogo entre las instituciones, en este caso el INEE y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, las autoridades educativas y con el magisterio y la sociedad en general en torno a los problemas de la educación de la ciudad, debe ser un ejercicio constante. Frente a una nueva administración y un nuevo gobierno, debemos disponer todos los esfuerzos para favorecer la revisión de los avances y de la problemática en materia educativa, con miras a progresivamente ir asegurando el cabal cumplimiento del derecho de todos y todas a una educación de calidad. Tengo la certeza de que estamos iniciando dos días de fructífero trabajo y les reitero la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias. ¿Ya me arranco así? Sí, arranco. Okay. Muy buenos días.
Nayeli Ramírez, de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Como Silvia les comentaba, este evento, este seminario, es producto de un convenio, el primero en la vida de ambas instituciones, en términos de un instituto como es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y un organismo autónomo de derechos humanos. Parecería que nos tardamos, básicamente porque además de las cuestiones técnicas, pedagógicas que circundan el análisis de lo educativo, lo principal desde nuestro punto de vista es considerar que la educación es un derecho y que este derecho además tiene la lógica de ser un derecho llave, que quiere decir cuando cumplimos y garantizamos el derecho a la educación, lo que estamos haciendo es garantizar y promover la garantía de otros derechos. Es por eso que es natural o tendría que ser visto como natural este tipo de alianzas, de compromisos y de trabajo conjunto. Lo que va a girar alrededor de estos dos días, un día aquí y el otro día, bienvenidos y bienvenidas todos a la comisión, va en torno a algo que poco se hacía por la lógica de cómo se desarrollaba la educación obligatoria en esta ciudad en años anteriores. Y es decir, con esta parte de la descentralización, no descentralización, federalización, no federalización, la parte inicialmente del gobierno de la ciudad ha ido creciendo en términos de cómo se incorpora y cómo hace cosas alrededor de la educación obligatoria. Vienen tiempos de muchos cambios, iniciado por lo que está planteando nuestra Constitución vigente hace a partir del 17 de septiembre, y yo creo que este es mucho, muy oportuno, porque no estamos hablando de un ejercicio teórico, no estamos hablando de que vamos aquí a estar platicando pues para generar conocimiento, que es muy bueno, pero sobre todo este espacio va a ser un espacio fundamental para generar políticas públicas, para generar acciones a lo que viene en términos de lo que está planteado en nuestra Constitución hoy por hoy en esta ciudad. Había una percepción generalmente de que nosotros en la ciudad nos iba muy bien en la parte educativa comparado con otras entidades federativas. Lo que vamos a ver aquí es que sí, nos va bien en algunas cosas, pero no nos va bien en muchas otras, y sobre todo por las miradas que se tienen que tener y que ustedes van a tener la oportunidad de discutir, que tienen que ver con las desigualdades. Aquí no es lo mismo hablar qué está pasando en Milpalta en obligatoriedad a lo que está pasando en la Benito Juárez, por decir algo. Tiene que ver con cosas que tampoco vemos, y es que no tenemos ni estamos poniendo en la mesa aspectos que tienen que ver con la interculturalidad, ni ante una problemática muy compleja en zonas urbanas como la nuestra, en donde pues están representadas alrededor de las 80% de las lenguas indígenas del país, ¿no? Y si nos vamos a quienes transitan y se mueven aquí, que son integrantes de poblaciones indígenas, pues estamos hablando de un reto mayúsculo que tiene que ver con la inclusión. Y también toda esta parte de las transiciones, ¿no? Sobre todo la transición y el reto que tenemos en la transición de secundaria a educación media superior y en su caso también de educación media superior, ya no lo vamos a discutir, a educación superior. Pero creo que el trabajo de entrada que nos mueve aquí, que es la presentación del estudio sobre la educación y la evaluación en la Ciudad de México 2018, es un punto de arranque fundamental para poder discutir, para poder avanzar y que para poderle dar mejor sentido a los retos educativos en nuestra ciudad, que lamentablemente todavía están cruzados por problemas de calidad. Estos problemas de calidad están cruzados por problemas de desigualdad, ¿no? Y creo que en esa lógica podemos tener un buen espacio de discusión que nos permita, sobre todo, comprometernos hacia la generación de acciones y de política pública. Entonces, pues la comisión está igual
de complacida que el INE de estar juntos como instituciones en esta que no nada más es la única línea de trabajo que nos une, y esperemos que esto sea pues sobre todo para bien de las niñas, los niños y los adolescentes de esta ciudad y sus familias. Muy bienvenidos. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a dar paso de inmediato a la primera actividad sustantiva de este día, que es la presentación del estudio sobre los retos educativos de la educación obligatoria de la Ciudad de México, que va a presentar Genaro Rey Meneses y que va a comentar, bueno, ahorita los presentan. Muchísimas gracias por su atención y gracias, Nacheli, por tu presencia. En lo que nos acabamos de acomodar, voy a presentar a quien va a moderar esta primera mesa. La doctora Alma Ramírez Íñiguez es pedagoga por la Universidad Nacional Autónoma de México, cursó estudios de maestría en la Universidad Autónoma de Barcelona y es doctora en educación por la misma universidad. Su trayectoria profesional se ha desempeñado en el área de la evaluación de programas educativos y la evaluación docente en el ámbito de la educación superior. En investigación se ha enfocado en el estudio de la educación inclusiva e intercultural y la relación entre la educación y la inclusión social en Latinoamérica y España. Bienvenida, maestra Alma. Buenos días a todas y a todos. Vamos a comenzar la discusión con el panorama de la educación en la Ciudad de México. Como comentaba Silvia, en un contexto de tremenda desigualdad. Y para comentar esta primera, comenzar con este panel, les voy a presentar a las personas que van a estar participando en esta discusión. En primer lugar, presentará el estado de la educación obligatoria en la Ciudad de México, Genaro Rey, quien es licenciado en Economía por la UNAM y maestro en Economía por el Colegio de México, y actualmente es el director del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en la Ciudad de México. Él nos hará la presentación de este informe de cómo está el estado de la educación obligatoria en la Ciudad de México, cuáles son los 5 principales retos que nos estamos enfrentando. Ok, perfecto, gracias. Y cuál es estos retos, lo que representa para el Estado el garantizar la educación como un derecho en un contexto de tremenda desigualdad, como es el de la Ciudad de México, que es una de las entidades federativas con mayor desigualdad social en todo el país. Entonces, nos hará esta presentación y posteriormente la maestra Silvia Estela Jurado, quien es licenciada en Psicología por la UNAM y maestra por esta institución, y que ha ocupado cargos como la directora general de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM. Empezaremos el debate con sus comentarios y con los comentarios del doctor Raimundo Campos Vázquez, quien es doctor en Economía por la Universidad de California, maestro en Economía por el Colegio de México, así como licenciado en Economía por el Tecnológico de Monterrey. Actualmente es profesor investigador en el Centro de Estudios Económicos y bueno, comenzaremos con la presentación de Genaro. Muchas gracias, Alma. Es
un gusto que nos acompañen esta mañana en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Todos los días, con el esfuerzo de 110 mil maestros, personal de apoyo, directores, padres de familia, se cultiva el futuro de 2 millones 100 mil niñas, niños y adolescentes en 8.700 escuelas en Ciudad de México. La educación en la capital del país progresa en su cobertura y se despliega como los estudiantes proyectan sus conocimientos a México en el magnífico mural de David Alfaro Siqueiros, del pueblo a la universidad al pueblo. Sin embargo, nuestro mural no está completo. Ciudad de México tiene un conjunto de desafíos que debemos de enfrentar. Aquí presentamos 5. El primero consiste en mejorar la asistencia de la población en edad de cursar el preescolar, porque solo en 2014, 77.700 niños entre 3 y 5 años no ejercieron su derecho a la educación. El segundo, tenemos que mejorar la equidad en el logro educativo, dado que persiste la desigualdad. Esto es, hay una importante diferencia entre el logro de los alumnos que viven en localidades con baja marginación contra los que viven en alta marginación. Así, Ciudad de México es la cuarta entidad federativa más desigual del país en lenguaje de comunicación en primaria y la tercera más desigual en matemáticas también en primaria. Con el agravante que no se presentaron cambios estadísticamente significativos en todas las asignaturas y grados escolares de 2013 a 2014, en las pruebas de logro académico SCALE y en PISA, contrario a lo que sucedió en el resto del país donde, o en el conjunto del país donde hubo una leve mejoría. Tercero, tenemos que aumentar la permanencia en la educación media superior, ya que cada año 115 mil alumnos abandonan sus estudios. Cuarto, debemos de construir una educación pertinente a niñas, niños y adolescentes indígenas, ya que 75 mil habitantes indígenas en edad de cursar la educación obligatoria están prácticamente desatendidos en sus derechos lingüísticos, educativos y culturales al interior de las escuelas. Además, tenemos el desafío de innovar la organización de los servicios educativos en la ciudad. Desde luego existen otros retos. Estos son solo algunos que debían estar presentes en la agenda educativa local y que son objeto del documento que hoy presentamos. En la construcción de una capital con equidad hay que tener plena conciencia de que algo falta. El cumplimiento de estos y otros desafíos, con el cumplimiento de estos y otros desafíos, tendremos un mejor mural educativo para la Ciudad de México. Y bueno, vamos a entrar de lleno con los principales hallazgos de este estudio. Como les decía, este documento indica el grado de avance del cumplimiento del derecho a la educación. Tenemos una perspectiva de 5 desafíos, estos no son limitativos, son los que obtuvimos de una compilación de distintos estudios e investigaciones que realiza el Instituto. Esto en realidad pues es una recopilación, les decía, de distintas áreas técnicas, direcciones generales del Instituto y de la Junta de Gobierno. Le damos un clic para avanzar, por favor. Como ustedes saben, tenemos 3 semanas que estrenamos nuestra Constitución Política de la Ciudad de México y hubo una discusión muy interesante en la Suprema Corte de Justicia, porque nuestros magistrados resolvieron que las autoridades locales sí pueden aumentar derechos a los contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De esta forma, nuestro artículo 8 de la Constitución de la Ciudad de México, pues señala un catálogo de derechos adicionales, aquí subrayo uno, como es el de lengua de señas mexicanas, que es oficial y patrimonio lingüístico de la entidad. Un poco para ejemplificar cómo está la Ciudad de México, les decía que hay 1.800.000 personas en edad de cursar la educación obligatoria, esto es de 3 a 17 años, y tenemos en las escuelas de la Ciudad de México 300.000 alumnos más. Es parte de la riqueza de esta ciudad, somos receptoras de migrantes de otros estados, de otros países, y esto se refleja en este dato. Y en la siguiente gráfica, donde vamos a poder observar el tránsito desde primaria hasta media superior. Cada año, en primer año
de primaria ingresan 138 mil alumnos. Considerando las tasas de abandono actuales, vamos a tener que cuando llegamos en 6 años a sexto de primaria, vamos a tener 1.300 alumnos menos. Pero el sistema educativo empieza a recibir una presión en secundaria, ya que comparado con los que terminan primaria, en secundaria van a estar ingresando 5.700 alumnos. De todos esos que entraron, cuando pasan 3 años, vamos a tener que la Ciudad de México va a tener 6.800 alumnos adicionales. Sigue entrando población y en media superior, pues sabemos que por nuestras escuelas nacionales, pues vamos a tener 37.000 alumnos adicionales comparados con los que salieron en secundaria. La gran tragedia de este país y de la ciudad es que en este trayecto de 3 años se están perdiendo 85 mil alumnos fruto del abandono en este nivel educativo. Otro tema a comentar en Ciudad de México, pues bueno, hay dos formas de ver el logro y aquí tienen los resultados de Planea. Como ustedes saben, el logro es consecuencia de un montón de factores, donde interviene desde luego de manera determinante los docentes, las escuelas, el nivel socioeconómico, el capital cultural de la localidad o en este caso de la Ciudad de México, los elementos educativos que hay en la casa de nuestros estudiantes y todo eso pues es favorable para la Ciudad de México. Influye en que tengamos en todos los niveles evaluados y en lenguaje, comunicación y matemáticas, que es la otra materia, pues resultados, digamos, arriba de lo que se obtienen a nivel nacional. En N1, pues tenemos un nivel donde no quisiéramos tener alumnos y en el caso del lenguaje y comunicación, pues está cercano al 30%. Y vamos a ver que cuando vamos a secundaria y a media superior hay una especie de refinamiento, de perfeccionamiento de los aprendizajes clave y vamos a tener menores porcentajes que están ubicados en este nivel y más estudiantes ubicados en los niveles 3 y 4. Es una forma de verlo, otra forma de verlo es pues, que tenemos una tercera parte de nuestros alumnos en primaria en un nivel no adecuado. Y pues esto siempre será un tema de preocupación, porque pues si lo multiplicamos por el número de alumnos, pues son muchos. Si nos vamos a matemáticas, el porcentaje es mucho más alto, casi el 50% en primaria, y sube para secundaria en nuestras dos pruebas, en las que realizamos en 2015 y 2017. Estadísticamente podemos decir que son que es el mismo porcentaje, y en media superior esto se hace todavía mayor. A continuación vamos a entrar de lleno con los 5 desafíos. Les comentaba inicialmente el caso de preescolar, donde tenemos 77 mil niños que no asistieron en 2014 en estas edades de 3 a 5. Sí es un tema fundamentalmente de primer y segundo año de preescolar, sin embargo el derecho está para todos los años de preescolar. ¿Y por qué es importante? Pues porque se han demostrado en distintas pruebas, YESE, PISA, y desde luego Planea, que realiza el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que si los alumnos asisten 3 años al preescolar, van a tener un mayor rendimiento académico en primaria, eso se puede ver en la gráfica que tienen enfrente, y bueno, pues este va a ser mejor que el de 2 años o el que el de un año. Entonces, pues desde luego la meta es tener un mayor número de alumnos inscritos en los 3 años en educación preescolar. No dudamos que pues servicios asistenciales como las guarderías que administra el gobierno de la Ciudad de México o las delegaciones, pues puedan tener un buen acompañamiento a nuestros estudiantes, pero aquí el tema es que adquieran los aprendizajes claves que vienen en los planes y programas de estudio. Esto mismo se presenta para matemáticas y les decía, estos resultados son consistentes con otras evaluaciones. Después de esto, en este siguiente cuadro, pues hay un dato muy interesante que es, bueno, algo que sabemos es que conforme aumenta la escolaridad de los padres, incrementa la tasa de asistencia de los hijos. En Ciudad de México se destaca el dato de sin escolaridad, cuando los padres no tienen escolaridad tenemos una cobertura de 100%.
Nos vamos al segundo desafío, que se refiere al logro educativo. Ya les decíamos que somos una entidad desigual para primaria, y lo vamos a ver a continuación con la diferencia entre los logros obtenidos en las escuelas privadas contra los que se obtienen en las escuelas públicas. La media para esta prueba en 2015 fue de 500, y bueno, ahí pueden ver en la primera parte de la gráfica lenguaje y comunicación, y una diferencia de más de 100 puntos entre los resultados obtenidos públicos contra las privadas. Es sabido también por muchos estudios, pues esto no indica que las escuelas privadas desde luego sean mejores, porque decíamos que el logro se obtiene a partir de varios factores. Y lo que sí se ha podido demostrar es que la escuela pública agrega más valor a sus estudiantes que lo que arrojan las escuelas privadas. Entonces, esto es simplemente para ver la distancia que hay entre estos dos tipos de escuelas que se mantienen en matemáticas, y si lo vemos para lenguaje y comunicación de secundaria, pues también hay una distancia importante, no tan grande como la de los otros casos. Esto no quiere decir que necesariamente estas escalas de 100 puntos en el caso de primaria y de 70 puntos para el caso de secundaria sean comparables, pero pues, lo que sí sabemos es que el tiempo, y esto es una hipótesis nada más, el tiempo que dedican, nuestros alumnos están en secundaria, en escuelas privadas y en escuelas públicas, es más o menos similar. En cambio, el tiempo en el que nuestros estudiantes están en primaria pública contra los de la privada, pues es un tiempo mucho mayor. Esto, les decía, una serie amplia de factores que determinan esto. Vamos adelante, por favor. Los resultados se mantienen para matemáticas, y en el siguiente cuadro podrán ver el porcentaje de alumnos en una parte sombreada, porcentaje de alumnos que están en una marginación baja, es decir, que tienen ingresos mayores, están en un nivel, por decirlo de otra forma, en una pobreza menor. Es más probable que estos alumnos estén ubicados en los niveles 3 y 4, que son los adecuados, contra los alumnos que están en una marginación alta, que es menos probable que están en estos niveles 3 y 4, que son los adecuados. Y esto hace que Ciudad de México sea desigual, de las más desiguales del país, y esta distancia se reduce para secundaria, y entonces pasa algo importante que hay que estudiar con más detenimiento, que nos convertimos en una entidad que no es desigual para lenguaje y comunicación, si lo comparamos con los otros estados. Un aspecto también importante de un estudio que realizó la Junta de Gobierno, en su momento el consejero Eduardo Bacoff y equipo, tomaron las pruebas de tercer año, de sexto año de primaria y de tercero de secundaria, es la prueba SCALE, la antecesora de Planea en el instituto, y encontraron que Ciudad de México no ha tenido ni un incremento ni una disminución. Eso lo pueden ver en la primera gráfica de izquierda a derecha de ustedes, y hay un pequeño descenso, pero estadísticamente podemos decir que está igual, a diferencia de lo que sucede a nivel nacional, que en casi todas las pruebas se dio una leve mejora. Si vemos los resultados de PISA, van a ser similares, hay un estancamiento académico en este periodo, y a nivel nacional hay una ligera mejoría, sobre todo en matemáticas. Bueno, pues hay un reto importante aquí, y sobre todo porque si revisamos nuestra pirámide poblacional, que es también la primera que tienen de izquierda a derecha, que es la de Ciudad de México, pues ya se comporta más bien como un rombo. A lo mejor no lo alcanzan a ver, se los platico. El grupo de 20 a 24 años, pues es el más amplio, el que tiene más población, y a partir de ahí va bajando la población en los grupos quinquenales. Esto no sucede en el conjunto del país. Vamos a tener disminuciones únicamente desde el grupo de edad de 5 a 9 años. Es decir, tenemos un envejecimiento más temprano en Ciudad de México de lo que sucede en el país. Ya varios investigadores han señalado que esta tendencia seguirá al menos durante 10 años. Entonces, bueno, vamos a tener un mayor número de escuelas, más escuelas por número de alumnos, igual recursos humanos y recursos económicos, lo que da una oportunidad para buscar la equidad. Esto se refleja en el número de estudiantes
que están inscritos en primaria. Tan solo de 2013 a 2017 hay 51 mil alumnos menos inscritos en primaria, lo que ha dado paso a que haya más escuelas de tiempo completo o de jornada ampliada. Nos vamos al siguiente desafío, que es el tercero, sobre la permanencia en educación media superior. Ya señalábamos que parte de la riqueza de esta ciudad es que recibimos estudiantes de otras entidades y tenemos 373 mil habitantes en edad de cursar la educación media superior y en las escuelas hay estos, en número, y 100 mil más para los ciclos escolares, los dos ciclos escolares anteriores. Ciudad de México tiene la mayor tasa de asistencia del país, que es del 83%, esto comparado con el 72% que es el promedio nacional, pero también tenemos la mayor tasa de abandono del país, que es de 24%, esto es, 115 mil alumnos abandonan cada año. Si vemos de los habitantes de la Ciudad de México quienes no están asistiendo, pues esto se asocia a demarcaciones territoriales con mayor nivel de pobreza, como Milpaltas, Xochimilco, Magdalena Contreras, y las que tienen una mejor situación socioeconómica, Miguel Hidalgo, pues tienen tasas cercanas al 90%. No nos gusta esto de que origen es destino, pero aquí si vemos la escolaridad de los padres, pues según la encuesta ingreso-gasto más reciente, vamos a tener una mayor tasa de asistencia de los hijos en media superior. Y si lo vemos por ingreso, también en Ciudad de México, va a mejorar la tasa de asistencia de los alumnos de 15 a 17 años, conforme incrementen los ingresos, y estamos en el quintil 3, 4 y 5, que son los que salieron significativos. Esto es importante en una ciudad, decíamos, tremendamente desigual, donde tenemos el mayor Producto Interno Bruto per cápita del país, pero donde también tenemos la delegación con mayor número de pobres, que es Iztapalapa, de habitantes en situación de pobreza, perdón, son 665 mil. Esto no es extraño en la entidad que tiene la demarcación territorial o municipio con mayor número de habitantes, que también es Iztapalapa. Tenemos que seguir reflexionando en COMIPEMS, porque evidentemente es una estrategia que ayuda a mejorar la cobertura. La pregunta aquí es si ayuda a tener buenos niveles de permanencia. Nos vamos al cuarto desafío, que se refiere a la educación de niños, niñas y adolescentes indígenas. En Ciudad de México tenemos 74 mil habitantes indígenas en el grupo ideal para cursar la educación obligatoria, 60 mil en educación básica, y le damos un clic, por favor. En Ciudad de México vamos a tener 55 de 68 grupos lingüísticos, siendo Iztapalapa la que tiene la mayor concentración en términos absolutos y Milpa Alta en términos relativos, con casi el 11% de su población. Y a continuación vamos a ver cómo están distribuidas estas lenguas, sobre todo náhuatl, mixteco, pero hay un 28% donde hay una gran diversidad, lo que también le da riqueza a nuestra ciudad. Y bueno, y esto lo digo como sociedad, ni esto ni en otros temas pues se trata de señalar un culpable, sino generar una serie de temas en los cuales estemos platicando en los siguientes años. Y es que no hemos logrado ni siquiera como Estado poder contar bien a nuestros indígenas en la Ciudad de México. En la encuesta intercensal 2015 se registraron 60 mil indígenas, decíamos, en la educación básica, pero a través de los instrumentos que tenemos en el sistema educativo, menciono SEMAVI 911, hay 15 mil alumnos que identificaron los directores y la estructura de las escuelas como indígenas. Pero de estos, solo 1.800 tienen algún tipo de seguimiento educativo por parte del gran esfuerzo que hacen las UDEIs en Ciudad de México, que en principio pues eran, ustedes saben, era una entidad para educación especial, y ahorita con el enfoque de inclusión, pues también están dando seguimiento a esta población, pero si vemos la distancia que hay entre los que deberían de atender y con algún tipo de pertinencia de lingüística y con el enfoque intercultural, eso sí, para todos, pues tenemos un trabajo importante por hacer. Le damos un clic.
Entonces, bueno, en conclusión, nuestra población indígena está prácticamente desatendida en sus derechos lingüísticos, educativos y culturales, porque adicionalmente pues, no tenemos modalidad indígena, pero pues hay recursos humanos, porque también CEMAVE registró casi 800 maestros que dominan una lengua indígena, pero seguramente están en otras funciones. Y la atención que se da se limita a identificar a los alumnos indígenas que tienen algún riesgo para dejar la escuela y no por su condición indígena, sino digamos que entran en toda la bolsa. Al respecto, el INE emitió unas directrices para mejorar la educación educativa de esta población, que son recomendaciones públicas, recomendaciones de política pública que son de observancia de nuestras autoridades locales y federales. El quinto desafío tiene que ver con la organización de servicios educativos. Aquí tienen las instituciones en Ciudad de México que otorgan educación obligatoria, son 3 en total. Desde luego, aquí hay un reto de coordinación en media superior. Y también, bueno, la centralización administrativa sigue siendo una característica de la entidad. Tan solo en media superior, pues solo el 4% de nuestra matrícula es atendida por el gobierno local a través de las prepas del gobierno de la Ciudad de México y de las del IEMS, de la Secretaría de Educación de Educación de Ciudad de México. Aquí ponemos algunos aspectos que pueden tomarse en cuenta para como beneficios de una posible descentralización. No abundamos mucho el tema, esto tiene que ser objeto de un estudio mucho mayor y simplemente lo dejaríamos, le damos un enter por favor, en que pues, es importante hacer un ensamble de nuestra Constitución Federal y de lo que viene en nuestra Constitución local para tener pues, una visión más chilanga de la educación y desde luego, si esto se da o no, pues tener mejores mecanismos de coordinación entre las autoridades federales y locales. Y con lo que sigue, cierro. La descentralización imprescindible es aquella que empodera al maestro, la comenta la autonomía de los centros escolares, aquella que permite que las escuelas tomen más decisiones pedagógicas. Estamos obligados a vernos al espejo como sociedad y a responsabilizarnos del colectivo del que formamos parte. Nuestro mural educativo solo estará completo cuando aseguremos que el acceso, tránsito y condiciones similares para el logro estén presentes para toda la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Genaro. Bueno, la importancia de este tipo de estudios es que nos permite visibilizar cuáles son los principales problemas a los que nos estamos enfrentando, tanto el Estado como la sociedad, como en particular las personas que están en la vida cotidiana trabajando con las niñas, los niños y los adolescentes en el ámbito escolar. Y también nos permite plantearnos preguntas para mejorar la educación en tanto en el plano de términos de políticas educativas, pero también en el plano de lo cotidiano, de lo que estamos trabajando desde, en mi caso, desde la academia, en el caso de los profesores, de las profesoras y los profesores todos los días en la cotidianidad de lo escolar, y plantearnos preguntas más allá de lo que reiteradamente, ¿no?, nos dicen los estudios, como la asociación del logro educativo con el contexto de exclusión social, contexto de desventaja social. También plantearnos preguntas de qué es lo que está pasando en aquellos sectores de la población más desfavorecidos que están logrando algún nivel de aprendizajes clave, qué factores están involucrados allí, cómo está trabajando la escuela, cómo está trabajando el entorno y poder mirar a partir de lo que está pasando en la cotidianidad de las escuelas, poderlo llevar a otros planos de política educativa y poder resolver estas problemáticas que son tan complejas, ¿no? Entonces, nos permite plantearnos estas preguntas y ver un poco más allá de lo que conocemos para saber qué es lo que está pasando, sobre todo con los sectores que están en mayor desventaja social y educativa, qué cosas pueden estar favoreciendo el logro educativo que puedan tener, ¿no? Le doy la palabra a la maestra Silvia Jurado para comentarles esto. Muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias.
Me complace estar en la mesa con personas tan importantes y que han trabajado tanto en el medio educativo y, por supuesto, con la audiencia que hoy nos acompaña. Y quiero comentarles que vengo en representación de la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, que el próximo diciembre tomará el cargo de Secretaria de Educación de la Ciudad de México. Es una gran responsabilidad venir en su representación, pero vamos a comentar este estudio que ha sido, lo felicito, es un estudio muy completo, muy amplio, sobre la educación en la Ciudad de México, en el Distrito Federal anteriormente. Quiero comentarles que me llamó mucho la atención primero los cinco desafíos. El primero, que es el mejoramiento de la asistencia de la población en edad a cursar educación preescolar. Considero que este es un elemento importantísimo al que desde unos años para acá se le ha dado más interés y más importancia. ¿Por qué? Porque muchas veces los niños llegaban a las escuelas o casi casi guarderías a los 40 días de nacidos y únicamente se les daba un trato de una guardería, que significaba ya un cambio muy importante en sus vidas de estos niños. Si nosotros comparamos, y perdón el sesgo, pero soy psicóloga y entonces veo desde este punto de vista a estos niños, si comparamos un niño que ha estado en una guardería con un niño que ha estado incluso con una nana en su casa, tiene unas ventajas enormes el niño de la guardería. El niño de guardería, desde el punto de vista inclusive físico, fisiológico, empieza a comer diferentes tipos de alimentos. El niño de una guardería se socializa de manera distinta. El niño de una guardería empieza a desarrollar elementos cognitivos, conductuales diferentes que un niño que está en casa. Por lo tanto, esta área, esta edad en la que los niños deben asistir a la escuela es indispensable. Y yo creo que me da mucho gusto que ha aumentado el número de madres que tal vez por muchas otras razones llevan a sus niños al preescolar. En muchos de estos casos las llevan porque son madres que trabajan. Pero creo que también ya están entendiendo que el desarrollo social, afectivo y emocional que el niño va a tener en ese lugar le va a dar un cimiento, una plataforma, como usted ya lo comentaba, para poder mejorar sus estudios primarios. Entonces, es indispensable aumentar la cobertura, es indispensable, y en todos los casos de la educación, tener gente preparada para que atienda a este tipo de niños. Ahora que estamos hablando de cuidar a los niños sus derechos, que estamos hablando de que estos niños no sean maltratados, no sean marginados, debemos darnos también una visita por aquellas guarderías de niños o de infantes huérfanos. Yo creo que es un punto de interés que no lo vi reflejado aquí, pero que he tenido conocimiento a veces de maltrato de las nanas o de las personas encargadas de cuidar a esos niños, y ahí deberíamos de poner un ojo muy importante en derechos humanos de cómo son tratados estos niños, que aparte de traer una desventaja personal, emocional de ser huérfanos, puedan ser bien cuidados en esos lugares. Entonces, creo que es una parte de interés que debemos atender, estos lugares de niños huérfanos. Y bueno, nos vamos a la equidad en el logro educativo en tendencias del aprendizaje. Y efectivamente, casi siempre hacemos comparaciones entre lo que son las escuelas privadas y las escuelas públicas. Yo creo que a veces no es ni la cantidad, sino es la calidad con la que un niño sea atendido. Sí hemos visto el mejoramiento de los niños en las escuelas de tiempo completo, por supuesto que sí, porque también conviven de otra manera, comen ahí, se quedan en la tarde teniendo algunas actividades culturales, de música, de arte, etcétera, que también son indispensables para desarrollar en estas edades las emociones, para tener un mejor trato y un mejor ambiente de relaciones interpersonales entre los niños, cuando se conocen no solamente en un salón de clases hablando de matemáticas, sino cuando se conocen bailando, cuando se conocen cantando, cuando se conocen tocando un instrumento.
instrumento, la relación de los niños cambia y las estrategias que los profesores pueden ocupar en los salones de clase se potencializan. Entonces, yo creo que sí, probablemente la educación básica de este país debería aumentar el número de horas en las escuelas, sobre todo que ya tenemos la experiencia de las escuelas de tiempo completo, que sí han funcionado y que sí nos dan buenos resultados. Y nunca descuidar, nunca, la formación de los profesores para poder atender este tipo de escuelas y no imaginarnos, como he recibido comentarios de algunos papás, en que después de que termina la clase y después de que los niños comen, solamente van a jugar. Yo creo que no, deberían también los padres conocer las estrategias de enseñanza y aprendizaje fuera del aula, que no están peleadas con que los niños jueguen, sino que también de manera lúdica están aprendiendo otros elementos de relación interpersonal y de socialización que van a ser indispensables para su toma de decisiones y su inserción en una sociedad tan competitiva como en la que estamos viviendo. Entonces, yo sí creo que se ha hablado todo el tiempo de dos elementos básicos de las escuelas, el lenguaje y la comunicación y las matemáticas. Y déjenme decirles que lo traemos arrastrando a todos los niveles educativos. Ahorita que comente yo de educación media superior, pues voy a hablar también de esto. Y son funciones que no solamente se adquieren en la escuela, sino que también la casa. Nosotros en la universidad hicimos un estudio durante varios años, por indicaciones del señor rector Narro en aquel momento, para poder decidir qué de las matemáticas qué estábamos haciendo con la enseñanza de las matemáticas en enseñanza media y por qué los alumnos tenían tantos problemas. Y venía una historia de que las personas que estábamos en bachillerato y recibíamos a los jovencitos de secundaria, la historia de muchos funcionarios que yo llegué a escuchar hace muchos años era, es que mira cómo me los mandan, yo qué voy a hacer con ellos, ¿no? Y bueno, en un momento dado que tomé la dirección de la Escuela Nacional Preparatoria, yo hablé con mis funcionarios y maestros y les dije, no sé, no me importa cómo llegan, pero más bien qué podemos hacer así como llegan. ¿Qué podemos hacer nosotros en 3 años en estos 2 elementos básicos que son el lenguaje y la comunicación y las matemáticas? ¿Por qué? Porque también el origen, la casa, tiene mucho que ver. ¿Qué lenguaje traen nuestros alumnos? ¿Cómo lo manejan? ¿Qué tipo de pláticas hay en una familia? Todo eso tiene que ver. Nada más que, bueno, nosotros que estamos en el sector educativo, pues todo nos responsabilizan a nosotros. Pero el origen, la familia, el entorno, tiene mucho que ver en el manejo de estas condiciones. Por supuesto que sabemos que en el tercer reto, que es el aumento de la permanencia en la educación media superior, llegan estos muchachos cada vez, hablaban del COMIPEMS, cada vez con una presión más fuerte. Yo digo que se vuelve hasta un proceso social importantísimo el examen de admisión. Es un evento social, es un evento en el que desde que el muchacho está terminando la secundaria ya está toda la familia diciéndole a dónde te vas, en qué cursos te preparo, cuál te pago, y hay unos muy famosos y muy caros que tampoco les van a garantizar a los jóvenes el ingreso, pero es ya un conjunto familiar el que está trabajando ahí. Una presión enorme al alumno que yo a veces hasta les bromeo y les digo que hay de ti que entre tu primo Juanito y tú no entres, ¿eh? Entonces, toda esa presión que el muchacho tiene para presentar un examen de admisión y con todas las carencias que puede traer de enseñanza-aprendizaje en los niveles previos, pues sí, son muy estresantes. Llega el día y se vuelve un convivio. Ustedes conocen a los vecinos que a veces nos odian porque esos días se presentan los exámenes de admisión y les bloqueamos la calle y todo. Ah, pero eso sí, en el camellón hay tamales, hay tortas, hay de todo para que los papás puedan soportar el estrés de esperar a sus hijos que están haciendo el examen allá solitos adentro y que
Es un fenómeno social en el que ya se ha convertido el querer tener un lugar en enseñanza media. Entonces, cuando sale el chico del examen, pues la pregunta de los papás, ¿cómo te fue? Y no sabe qué decir. Y entonces dice, muy bien, claro, pues, perfecto, ¿no? Y no le pude copiar al de junto porque como ni lo conozco, no sé, mejor me quedé con mis respuestas. Y bueno, la noche que los muchachos tienen que ver el resultado, es una noche de estrés de la familia, hay confrontaciones, hay muchas cosas porque se caen las redes, todo el mundo está metido en el internet, no se encuentra su número, finalmente lo lograron, tienen un lugar y eso es lo que hay que festejar, que tienen un lugar, que ellos lo obtuvieron y que deben conservarlo. Ese es un elemento que yo he observado que hace que el muchacho quiera cuidar su permanencia porque le costó mucho trabajo llegar ahí. Sin embargo, tenemos una característica que no solamente es ya llegué, sino soy un adolescente. Y soy un adolescente que trae todas las características del adolescente. Le gusta divertirse, le gusta jugar, le gusta salir, le gusta conocer otras cosas. Viene de un sistema cerrado, de puerta cerrada, que es la secundaria. Entonces, imagínate, cuando entra a una escuela de puertas abiertas, pues primero pisa la puerta del salón si no llegó el maestro, después pisa el patio y después lo perdimos, ¿no? Porque ya anda conociendo los parques y todos los alrededores de la escuela. Entonces, el maestro en educación media es un elemento básico. Y sobre todo en el primer año, en el ingreso, él es el que lo tiene que retener en el salón, él es el que lo tiene que retener con el entusiasmo, la motivación de lo que él va a obtener con este nivel de estudios. Sí lo sabe, el joven sabe que este nivel de estudios va a ser indispensable para poder acceder a una carrera, donde quiera, donde la elija, pero que tiene que cursar el bachillerato. Entonces, el bachillerato, debemos, ahorita que estoy trabajando y conociendo el Instituto de Enseñanza Media Superior del Distrito Federal, creo que es una gran opción hacer más escuelas para los jóvenes de bachillerato, pero de calidad. Y sobre todo con maestros de calidad, con sistemas de calidad, con seguimientos de calidad y que nos garantice que el joven va a permanecer. Cuando hablamos de abandono, tengo yo una duda, porque a veces el muchacho no abandona, interrumpe. Entonces, tenemos que hacer un seguimiento de aquellos que verdaderamente abandonaron o quiénes son aquellos jóvenes que interrumpieron. Interrumpieron por muchas razones, ¿eh? A veces tenemos alumnos que no llegan a la clase 3-4 días y les preguntamos por qué, si estuvieron enfermos y dicen no, simplemente no tenía para el camión, no podía venir. Entonces, todas esas cosas que ahora pues afortunadamente tenemos unos sistemas de becas que les pueden ayudar muchísimo, a veces no solamente al transporte, sino incluso hemos visto que ayudan a la familia a esa beca para poder dar de comer a otro hermanito. Entonces, vamos a saber también quiénes interrumpieron y qué facilidades y qué flexibilidad también en enseñanza media le podemos dar a esos alumnos para recuperarse, para regresar, para volverlos a insertar en el sistema educativo y que no pierdan esa secuencia y ese interés que tenían en lograr un espacio en la enseñanza superior. Pues hablar de los niños indígenas o de la marginación en niños indígenas, de la inequidad, de la inclusión, pues qué bueno que lo tocan y que lo descubrimos cada vez más y que nos demos cuenta de que está junto de nosotros este elemento y a veces estamos ciegos o no los queremos ver. ¿Dónde están estos niños? Están en todas las escuelas. ¿Dónde están estos niños? Pues están ahí a veces padeciendo el no poderse comunicar adecuadamente. Yo sé que de todo lo que estamos hablando implica presupuesto, por supuesto, implica dinero, pero podemos encontrar los elementos para poder tener aquellos coordinadores, asesores que ayuden en las escuelas a hacer el vínculo entre un profesor con un niño indígena que
está sintiendo rechazo, que está sintiendo marginación, simplemente porque no entiende. Y que podría ser muy similar a aquel niño que no ve bien y que pues no puede tener acceso a lo que están poniendo en un pizarrón y que nadie se ha dado cuenta que el niño requiere anteojos, por ejemplo, sí, y que también son problemas que los profesores deben estar muy preparados para detectar. Entonces, yo creo que estos cursos, estas formas en que ahora tenemos estos asesores para niños indígenas, pues va a lograr una gran inserción de estos niños a un ambiente de manera más natural. La innovación en servicios educativos locales. Yo creo que la Ciudad de México se distingue porque viene personas de todas partes y en cualquier momento llegan personas a trabajar, a vivir, a insertarse o a veces a buscar trabajo, ni siquiera lo tienen todavía, pero es tan diversa la población que tiene el Distrito Federal que debemos estar preparados para atenderlos a todos, para poder ver en esa diversidad qué ayudas podemos dar, qué ayudas podemos tener, porque podemos estar fallando en algunos elementos en los que no hayamos logrado la inserción de personas que, por lo que ustedes quieran, se vinieron a vivir al Distrito Federal y que para algunos es un shock llegar a una ciudad como esta, tan compleja, tan amplia, tan grande, tan diversa. Entonces, creo que sí, debemos reflexionar sobre muchos de los elementos de la educación, debemos reflexionar sobre todos y cada uno de nosotros, si estamos trabajando dentro del ámbito de la educación, cómo podemos cooperar, qué podemos dar, cómo podemos ayudar a que nuestros alumnos, nuestras instituciones sean cada día mejores. Muchísimas gracias, muy amable. Antes de pasar a la última intervención del doctor Raimundo, quienes quieran hacer alguna pregunta les están repartiendo tarjetas, entonces las pueden ir escribiendo y entregándoselas a Cristina, ¿sí? Para que al final las podamos leer. Adelante. Sí. Bueno, buenos días. Muchas gracias también por la invitación. Muy contento de estar aquí. Sí, primero que nada, al igual, bueno, uno me pone difícil porque ya mencionó muchas de las cosas más importantes, entonces voy a tratar de no ser repetitivo, pero dos, también me uno a las felicitaciones por este estudio que creo que es muy relevante y muy importante. Entonces, ¿cómo voy a dividir un poco mi intervención? Voy a decir primero un poco reflexiones del estudio, aspectos que tal vez no conocía tanto y después un poco más pensar sobre el futuro. De las cosas que me llamaron la atención en el estudio, que no tenía tan consciente, era el grado de desigualdad que existe en la Ciudad de México en términos de aprendizaje. Y tal vez lo podemos ver y decimos, bueno, pues está más o menos igual que el país, no es tan malo, pero sí es muy sorprendente. O sea, y es sorprendente por dos razones. Una, o sea, la Ciudad de México no tiene la extensión geográfica de Sonora, de Chihuahua, de otros estados muy grandes con una orografía muy diferente a la Ciudad de México. La Ciudad de México es pequeña en términos geográficos en comparación con estos estados grandotes donde hay comunidades muy lejanas. Entonces, esperaríamos que, dado esas condiciones, la desigualdad sea menor en la Ciudad de México. Segunda condición, ¿por qué deberíamos de esperar que haya menos desigualdad en la Ciudad de México? Es que la Ciudad de México es mucho más rica, como se mencionó, o sea, el PIB per cápita más alto, es mucho más rica que otras entidades. Entonces, si se tiene los recursos, entonces, ¿por qué no hemos logrado que en esta ciudad tengamos menor desigualdad que en otras entidades? Entonces, por esas dos razones, es muy sorprendente que en la Ciudad de México tengamos tanta desigualdad en logro y en asistencia escolar, a diferencia de otras entidades. Y eso me sorprendió mucho. Y déjenme ahora hablar un poco de eso, de desigualdad, de la parte de preescolar, de vulnerabilidad de grupos indígenas, y un poco cómo lo veo es en temas de movilidad social. O sea, movilidad social se refiere a con qué tantos recursos económicos crecimos cuando éramos niños y cuál es nuestro estatus socioeconómico en la adultez.
Es decir, si queremos, aspiramos a un mundo con igualdad de oportunidades, entonces los recursos con los que crecimos en nuestra niñez no deberían de importar para nuestros resultados económicos en la adultez. Y lo que estamos viendo aquí es que, o sea, ese grado de igualdad de oportunidades, de las perspectivas de movilidad social que tenemos para el futuro, no son muy buenas. O sea, en el sentido de que origen es destino, si estás, si tu familia proviene de, tiene cierto estatus socioeconómico, el quintil más bajo, o está en cierto tipo de escuelas, tu nivel de aprendizaje, tu nivel de deserción va a ser diferente a si tu familia tiene mayores recursos. Entonces, no estamos logrando esa posibilidad de movilidad social para la generación de niños y jóvenes que está ahorita en la escuela. Entonces, si nos interesa la desigualdad en el futuro, como estamos haciendo las cosas o los resultados que estamos obteniendo al día de hoy en nuestros niños y en nuestros adolescentes, no vamos a lograr una movilidad social en el futuro. Entonces, un poco para poner en perspectiva qué es esto. O sea, se mostraron algunas figuras de 100 puntos de diferencia en el logro escolar. Esos 100 puntos son aproximadamente una desviación estándar. O sea, una desviación estándar es gigante en aprendizaje. O sea, cuando se hacen estudios, por ejemplo, en niños pequeños de 3 a 5 años en términos de aprendizaje en otros países, se observa también una diferencia de una desviación estándar entre niños de familias con altos ingresos y niños con familias de bajos ingresos. Quiere decir que si México es similar a esos otros países de Latinoamérica, no estamos haciendo mucho para reducir esa desigualdad a lo largo del ciclo escolar, y en primaria y secundaria sigue existiendo esa diferencia de una desviación estándar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para lograr eso? Entonces, como se mencionó, los grupos vulnerables indígenas están en un grado de vulnerabilidad muy importante. En preescolar podemos hacer mejor las cosas. En movilidad social generalmente pensamos que las inversiones en la infancia temprana son más redituables que en inversiones ya en la adolescencia tardía, simplemente porque, precisamente por el problema de deserción, tienes mucho más jóvenes, niños que puedes atender en la infancia temprana y que pueden desarrollar habilidades que los va a ayudar en el futuro. Entonces, es mucho más redituable en términos de política pública, intervenciones mientras más temprano mejor. O sea, evitar que surja un problema y atacarlo desde el origen. Entonces, creo que es muy importante el llamado a la educación preescolar por este aspecto de la infancia temprana y la movilidad social. Entonces, esto es un poco las reflexiones que tengo del estudio. Creo que es muy importante que se dé a conocer a la sociedad, que se difunda, que lo entendamos, porque hay algo importante detrás, es qué sociedad queremos, ¿no? ¿Qué sociedad queremos? O sea, queremos, cuando decimos que hay desigualdad y es así porque pues eso es el mercado y así salió la desigualdad, o podemos mover la desigualdad a lograr mayor igualdad de oportunidades en educación preescolar, en educación primaria, en educación básica. Entonces, creo que este estudio es muy importante para eso, para poder lograr un consenso, un mayor consenso, que debemos de tener mayor igualdad de oportunidades en la educación básica. Entonces, es un poco el diagnóstico del estudio, que es muy relevante y muy importante. Ahora déjenme moverme un poco hacia el futuro, ¿no? Y estuve tratando de, o sea, el estudio es de diagnóstico y espero que haya muchos más en el futuro donde podamos seguir aprendiendo de, sobre todo, de qué hacer. O sea, como se mencionó, para todo esto se necesita dinero. Y entonces, pero, o sea, la siguiente pregunta es, bueno, supongamos que tenemos el dinero, o sea, y la Ciudad de México tiene el dinero, o sea, ¿cómo debemos de gastarlo? ¿Cuál debería ser el consenso de cómo debemos de gastarlo? Y creo que aquí el instituto puede tener una contribución más relevante en, por ejemplo, en estudios internacionales, en el contexto mexicano. ¿Cuál debería ser el camino a seguir de cómo realizar estos gastos? O sea, por ejemplo, uno de los aspectos es el aspecto de infraestructura. O sea, ¿qué tantas diferencias existen? O sea, si queremos explicar el logro escolar, la asistencia escolar, o sea, ¿cuáles son las diferencias en infraestructura en la Ciudad de México? ¿Son iguales que en otras entidades?
¿Qué tanto las podemos abatir? O sea, podríamos abatirlas, esas desigualdades, o sea, pero si no las conocemos, tenemos poco margen de acción. Entonces, creo que la parte de infraestructura es importante. Estudios internacionales han mostrado que, en general, los estudiantes, si van a una escuela con peor infraestructura que otra, independientemente de los recursos familiares propios, ese niño, ese joven va a tener una mayor deserción escolar en el futuro. Entonces, el rol de la infraestructura escolar es muy importante, y sobre todo también de, o sea, cuál es el piso mínimo que nos, como habitantes de esta ciudad, debemos de permitir en una escuela. O sea, cuál es el piso mínimo que debe tener todas las escuelas de esta ciudad y qué tanto estamos logrando ese piso mínimo de dignidad en las escuelas. Y ahora, el estudio también se enfoca mucho en la parte de resultados. Entonces, el resultado que observemos es el logro escolar, la asistencia. Y una de las partes que ya mencioné, la infraestructura, es un insumo. O sea, ¿qué tantas diferencias en insumos existen en las escuelas? Una parte es la infraestructura, otra parte, como ya se mencionó también, es los profesores, el proceso de enseñanza. O sea, si queremos cambiar las cosas, ¿cuál es lo más efectivo, lo más redituable para gastar ese peso? ¿Es en infraestructura? ¿Es en capacitación a profesores? ¿Es en escuelas de tiempo completo? ¿Es en guarderías? O sea, ¿cómo podemos, o sea, cuál debería ser nuestro plan de acción para poder intervenir en las escuelas? Lo último, o sea, se mencionaba la parte de las becas. ¿Qué tanto es las becas versus transporte escolar? O sea, las becas pensamos un poco como ha pasado un poco en la política social en México en los últimos 20 años. Ha habido un cambio muy grande en incentivos, como voy a hablar muy economista, del lado de la demanda, es decir, dar transferencias directas a las personas para resolver ciertas fallas, o bien podemos también intervenir por el lado de la oferta, que es infraestructura, profesores, etcétera. Entonces, o sea, en mi opinión, en mi visión de cómo ha operado la política social en los últimos 20 años, ha sido un fuerte énfasis por el lado de la demanda de las transferencias, y tal vez tenemos que estar pensando también del lado de la oferta, por eso mi énfasis en la parte de infraestructura, pero también en transporte. O sea, un poco mi pregunta o mis comentarios es, o sea, si podemos saber los cuellos de botella que existen, si es efectivamente una beca o es un problema de transportación, que, o sea, hay ciertos lugares alejados en la ciudad que no pueden tener acceso a cierta transporte, incluso con la beca. O sea, ¿cuál es la falla a la que se están enfrentando? Sería muy bueno. Otro aspecto, o sea, que no viene en el estudio y que creo que sería muy bueno incluirlo para los futuros, es esta diferencia de los turnos matutino y vespertino. Un poco con la crisis de violencia que ha vivido el país y que la ciudad no está exenta de ello, es que en el turno vespertino, especialmente para mujeres, lo que se ha en periódicos y en ciertos estudios, pero todavía no tenemos muchos más estudios, es que las mujeres son mucho más sensibles cuando es en turno vespertino a dejar la escuela por el aspecto de la violencia en el transporte público y en la probabilidad de ser sujetas a un crimen. Entonces, o sea, ¿qué tanto está afectando esos aspectos? Entonces, creo que parte de, o sea, si queremos tener un diagnóstico de cómo mejorar la asistencia, el logro escolar, tenemos que ver todos los aspectos, y creo que la parte de matutino, vespertino, transporte público es muy relevante, sobre todo en media superior, que es, como se mencionó, es parte medular del problema. Y el último, que no necesariamente tiene que ver con educación, pero es un aspecto que está en nuestro país y en la ciudad, es la parte de embarazo adolescente. O sea, lo que México tiene una de las tasas de embarazo adolescente más altas en el mundo. En el último año, de acuerdo con las estadísticas, sí logramos bajar algo, pero vamos a esperar si esto no fue algo, un salto, o si la tendencia verdaderamente se mantiene para los años siguientes. Pero lo que podemos saber es que, o sea, una vez que una joven tiene un caso de tiene un hijo,
y deja la escuela, ya interrumpe la escuela, es muy difícil que vuelva a la escuela. O sea, las estadísticas son muy duras, donde la gran mayoría de mujeres que tienen un hijo en la adolescencia, si dejan la escuela, prácticamente ya no regresan a la escuela. Entonces, es un aspecto de permanencia, sobre todo en media superior. Y o sea, creo que esto nos lleva a coordinaciones con otras secretarías para poder lograr que la asistencia escolar, la deserción escolar sea menor y poder lograr este mundo que queremos donde tengamos igualdad de oportunidades, donde el origen no tenga que significar el destino económico de las personas. Muchas gracias. Bueno, las preguntas que nos hicieron llegar están como agrupadas en términos de acciones concretas del INE y acciones concretas desde la política pública, cuestiones directamente relacionadas con los profesores, cuestiones con las escuelas y con otros agentes educativos como los padres de familia. Las que se refieren específicamente a las acciones del INE, en términos de política pública, es ¿qué acciones concretas puede realizar el INE y la Comisión de Derechos Humanos del DF para asegurar el ejercicio del ejercicio igualitario de derechos en la educación? ¿Por qué aplicar el mismo examen, ya mencioné Olimpiada del Conocimiento, Planea? ¿Por qué aplicar por igual dichas valoraciones a niños con desventaja para enfrentar los problemas de aprendizaje en cada uno de los grupos? ¿Por qué los recursos para educación básica no son auditados permanentemente? Eso evitaría que se desvíen. ¿Cuál será el plan de acción para reducir la desigualdad, el abandono y la equidad y la inclusión de los niños y adolescentes indígenas? ¿Pretenden incorporar los sectores de cultura, economía y educación para sus planes de acción para impactar en las políticas educativas actuales? Bueno, esas serían las principales preguntas en este sentido. Bueno, sobre qué puede hacer la Comisión de Derechos Humanos, y me refiero en particular a lo que puede hacer el INE, pues lo primero es conocer las desigualdades y la medida de estas desigualdades. Por eso es tan importante la evaluación, porque ahorita lo que está ofreciendo pues el instituto es no simplemente señalar el tema, sino decir la distancia. Y los responsables, digamos, de hacer estas políticas públicas que atiendan a esta población, pues son las autoridades educativas. Entonces, bueno, hoy más que nunca, pues se hace necesario saber cuáles son los aspectos y las poblaciones que podían ser sujetos a estos apoyos. Nada más también para abonar en la discusión sobre lo que comentaba Raimundo con respecto a la calidad de la oferta. El INE tiene una evaluación amplia que se llama EBOE, una de sus componentes se llama ESEA, y precisamente lo que hace es medir a través de 5 o 6 dimensiones la calidad de esta oferta, e incluye infraestructura, incluye convivencia escolar, la formación de docentes, y esto a través de las opiniones recogidas sobre los propios sujetos de derecho y de los docentes, los directivos, padres de familia. Entonces, a partir del próximo año, de esto ya tenemos resultados nacionales, se viene aplicando desde 2015, y a partir del próximo año vamos a tener ya una aplicación que dé datos a nivel estatal, para las 32, obviamente para las 32 entidades federativas, y esta aplicación va a ser conjunta con lo que podamos obtener del logro en Planea. No sé si quieren comentar algo. Yo de manera muy general diría que efectivamente esas problemáticas pertenecen a la toma de decisiones de políticas públicas, y que sí se deben revisar todas esas políticas educativas para poder incidir en los diferentes niveles y en las problemáticas que hemos observado y que podrían ustedes haber detectado muchas más. Quiero comentar un poco, por ejemplo, del embarazo adolescente, que es una situación en la que las escuelas hemos estado trabajando, pero que
quiero comentarles de manera muy general que todas estas problemáticas no tienen un origen, son multifactoriales. Entonces, tienen origen familiar, social, personal, que va permeando en estos niños, en estos jóvenes, y que es lo que provoca que se den estas problemáticas. O sea, las escuelas, creo que todos sabemos que nos hemos, sobre todo a nivel de secundarias y preparatorias, hemos trabajado muchísimo con la prevención del embarazo y hemos dado muchísima información, pero las razones por las que una chica se embaraza son otras, ¿no? Y que a veces incluso ahora están ligadas con adicciones. Están ligadas con adicciones porque hemos visto que ahorita la mayor adicción entre los jóvenes es el alcohol. El alcohol, por mucho que algunos digan que se inician en marihuana, no, el alcohol es uno de los elementos que hasta provoca embarazos no deseados, porque ya alcoholizados los muchachos no saben de ellos y entonces vienen los abusos, vienen las relaciones sin cuidado y todo esto va haciendo una problemática adicional. Quiero comentar que, bueno, y perdón, vuelvo a decir el sesgo, pero los muchachos de enseñanza media son los muchachos de alto riesgo, son los muchachos más vulnerables en todos los sentidos, porque también son los jóvenes a los que se les da toda la información desviada o correcta y se les puede mover hacia donde quieran, porque esa edad es una edad llena de entusiasmo, llena de energía, llena de querer probar todo, etcétera. Entonces, sí es un problema. Hemos trabajado mucho las escuelas en los horarios matutinos y vespertinos, también incluyendo que hemos decidido no discriminar y no tener a los alumnos de menor calificación en el vespertino, sino tenemos iguales, los mismos alumnos en el matutino y en el vespertino. Hemos trabajado muchísimo con seguridad del Distrito Federal, con los cuerpos de seguridad pública, para tener senderos seguros y poder tener vigilancia en las escuelas. Y entonces, sí darles esas posibilidades, tenemos ayuda de camiones para que a la salida de las escuelas, no en todas, por supuesto, yo creo que algunas hay que decirles que hay que gestionar estos trabajos para que los muchachos que salen o que llegan muy temprano, desde las 6 de la mañana los están recogiendo en un metro, y solo suben alumnos a esos camiones y en la tarde los están llevando también a sus metros y a sus metrobuses y a sus camiones para tratar de cuidarlos en este sentido. Pero pues los retos nos rebasan, son muy grandes y yo sí quiero insistir en pedirle a Derechos Humanos que voltee a las guarderías de niños huérfanos. Muchas gracias. Bueno, yo nada más ahondar rápidamente en la pregunta de desigualdad. O sea, creo que vuelvo un poco a replantear esto de el estudio. Creo que es muy relevante para darnos cuenta de la desigualdad que existe incluso en la Ciudad de México. Entonces, creo que al menos sí estamos conscientes de esta desigualdad, podemos presionar por medio de elecciones o a los ya electos de que este es un asunto muy importante para la sociedad y que nos gustaría vivir en una ciudad que tuviera mayor igualdad de oportunidades. Entonces, creo que al menos en el estudio en eso sí abona en dar a conocer estos aspectos de desigualdad existentes en la ciudad, que creo que son muy relevantes e importantes. Muy bien, el siguiente grupo de preguntas va a estar relacionadas con las acciones desde la escuela. ¿Para qué comparar las escuelas privadas con las públicas si estamos obligados con todos? ¿Por qué no comparar con otros países para conocer las prácticas exitosas y replicarlas aquí? ¿Para crear nuevas oportunidades de estudio se puede duplicar la oferta educativa poniendo un tercer turno y cursos de verano? ¿Han evaluado esta posibilidad? ¿Por qué hablar de un aumento de horas dentro de las escuelas si sabemos que no se cuenta con la infraestructura y el personal no está capacitado para emitir con calidad las actividades extracurriculares, tales como música, entre otros? Otro reto fundamental es reflexionar sobre el número de alumnos en el aula. Saturar a un maestro con 50 alumnos no es ético y no favorece el aprendizaje igualitario a todos. Relacionado con ambientes escolares hostiles,
así como en la inclusión, además de que nuestros niños indígenas no tienen atención, también son discriminados. ¿Esto no es un desafío? La desigualdad social ha sido un factor que predomina en nuestra historia como país. ¿Cómo abatir las desigualdades si la infraestructura y economía no son suficientes? En cuestión de infraestructura, el gobierno entrante deberá gastar en invertir en infraestructura nueva, educativa o habilitar, reforzar, acondicionar la ya existente. Pues sí, el tema no pasa por incrementar el número de alumnos en nuestras aulas, en particular nuestros maestros de preescolar pues saben que están sobresaturados y que muchas de nuestras escuelas, pues los padres de familia tienen que hacer una lista de espera de hasta año y medio para poder llegar a que sus hijos ingresen al menos a segundo año. Entonces, tenemos esa ambivalencia, por un lado están delegaciones como Benito Juárez donde se cierran preescolares, pero también la realidad es que no estamos abriendo más escuelas. Les pedí que pusieran este mapa para ejemplificar esto. Ustedes van a poder ver, si le pones primero nada más las zonas marginadas, de alta marginación y baja marginación, y borramos las escuelas, esos puntitos son las escuelas de Ciudad de México. Y en los lugares oscuros, los señalados son los de alta y muy alta marginación, muy alta los que se acercan más a café. Vamos a sacarnos a la zona sur, que es donde están más AJEPs con esas características, en total son 25 en Ciudad de México, y vamos a ver que, pues, comentábamos, a pesar del nivel del Producto Interno Bruto per cápita de la ciudad, no tenemos ninguna escuela en esas veintitantas AJEPs. Y bueno, si vamos y revisamos qué hay ahí, vamos a encontrar pues, que son colonias que tienen más de 10 años de existencia, y que los alumnos, por ejemplo, de ese punto que está ahí, otro aspecto a destacar, es que la población de ahí solo tiene una escuela y esa escuela es privada a pesar de ser de muy alta marginación. Y un estudiante pues, que no quiere ir a esa escuela, que es la única que hay, y tenga que ir, digamos, a la más cercana, pues puede hacer dos kilómetros de distancia en una medición únicamente lineal. El asunto se agrava porque… aunque las escuelas privadas, no se agrava, pero las escuelas privadas, por ejemplo, en este nivel de preescolar, representan el 60% de las escuelas. Entonces, les voy a pedir que nos vayamos a la parte de Iztapalapa. En esta zona, que también pues, tenemos un corredor también con nivel de marginación, y voy a pedirles, nada más como para ejemplificar el tamaño de nuestra oferta pública, se va a convertir en un arbolito de Navidad con y sin escuelas privadas, incluso en estas zonas, que es precisamente lo que están haciendo. Entonces, sí es un esfuerzo que tiene que ver más con políticas públicas. Desde luego pasa porque en algunas zonas donde no hay saturación en las escuelas, pues sí, los papás no prefieren no llevar a los niños de casi 3 años porque consideran que están mejor en su casa, prefieren llevarlos a privados. Entonces, sí hay un reto de las autoridades educativas para hacer más atractiva la oferta de educación preescolar. Bueno, quisiera intervenir en la parte de comparar escuelas privadas con públicas. Yo creo que, aparte de que usted lo hizo en el estudio, creo que no es comparar, es saber que las escuelas privadas también forman parte del sistema educativo nacional y que ayudan y de manera muy importante a poder absorber a todos aquellos niños que no tendrían un espacio, porque no se ha logrado que los gobiernos le den a la población todos los espacios educativos necesarios. Por lo tanto, estas escuelas coadyuvan a esto, a poder tener ahí a los niños, y ahí es un esfuerzo de los padres de poder pagar. En escuelas de tiempo completo, cuando hablamos de tener una escuela de tiempo completo y de que tengan actividades lúdicas o distintas o creativas o culturales, se supone que estamos hablando de que sea una escuela en la que se le den esos presupuestos para que efectivamente tenga esos maestros que puedan trabajar con los niños en este tipo de actividades. Por ejemplo,
¿Qué está pasando con estas escuelas en la que por la inclusión hay niños síndrome de Down o hay niños con algún retraso mental, etcétera, o niños invidentes que están dentro de escuelas que el profesor no está capacitado para atenderlos ni tiene los elementos, inclusive el braille, etcétera, para atender a un niño de ese tipo? ¿Qué se ha hecho? Se han formado asesores que están en las escuelas ayudando al maestro de la clase para poder darle todos los elementos y todo el conocimiento para poder ayudar a ese niño que está con otras características de que sus compañeros. Pero ¿qué pasa? Son pocos. Necesitamos, otra vez, regresamos al punto de los presupuestos y de la contratación de personas que estén especializadas y preparadas para poder dar ese tipo de atención. Yo misma he tenido alumnos invidentes en preparatoria y es un trato completamente diferente para el que yo no fui entrenada. Entonces, yo lo veo, haz de cuenta, yo paso un video y el muchacho únicamente puede escucharlo. Uh-huh. Entonces, ¿quién se lo tendría que estar explicando? ¿Cómo le puedo hacer un examen de matemáticas a un joven invidente si no tenemos las herramientas de braille que ahora ya existen en muchas escuelas para poderlo sentar en una computadora y poderle dar el acceso a un examen? Pero todas estas cosas hablan de que todavía tenemos un rezago. No quiere decir que no se estén haciendo, quiere decir que tenemos un rezago y que sí es cierto, también podríamos compararnos con escuelas del extranjero y entonces estaríamos hablando, por ejemplo, de un sistema japonés en donde los niños salen a las 5 de la tarde de la escuela y que, por supuesto, tienen todo el presupuesto para poder tener los maestros especializados después de la comida, porque incluso comen ahí. Ellos mismos se rolan para darse su servicio de comida. En primaria, por ejemplo, a la hora que se llega la comida, está la cocina preparada. Cada semana se nombran a dos niños, y tienen 7, 8 años, que van a ir a la cocina por las ollas que van a traer al salón de clase y ellos se encargan de servirle a sus compañeros la comida, todos sus compañeritos pasan a servirse. Cuando termina esto, el mismo grupo lava sus trastes en unas tarjas que se encuentran en los pasillos de las escuelas y fíjense, todo lo que tendríamos que hacer para lograr eso, sería maravilloso, ¿no?, que pudiéramos tener esos servicios. Pero, pues, sí debemos hacer comparaciones, pero siempre para poder pensar que alcancemos los mejores niveles de otros que han tenido éxito. Debemos movernos hacia experiencias exitosas y poder tomar esos ejemplos para mejorar. Sí, bueno, simplemente breve, o sea, creo que esta iniciativa del mapa interactivo, etcétera, es buenísima. Muchas felicitaciones al instituto. Y simplemente para agregar que, o sea, creo que también una parte muy importante del análisis es la mejora de los datos. Y creo que una de las partes que podemos ir mejorando, que vamos a ir mejorando ya también con los sistemas computacionales que vamos teniendo, es el ligar los registros administrativos en la educación y en otras partes, pero aquí en el tema educativo, o sea, va a ser mucho más fácil ligar en qué tipo de escuela estaba un niño y en qué tipo de escuela está 10 años después. Entonces, creo que estamos migrando hacia eso y va a ser muy importante. Esto lo digo porque, o sea, parte de las estadísticas que estamos teniendo ahora de, por ejemplo, cuántos ingresaron a primaria y cuántos ingresan a secundaria, o sea, son importantes por el tema de, o sea, cuántos estudiantes tenemos en este nivel, pero, o sea, en términos de… O sea, si queremos saber de estos jóvenes que nacieron en el año 2000, cuántos están terminando bachillerato en el siguiente año. Entonces, creo que ese ligar registros administrativos nos va a ayudar mucho más a conocer
la historia de vida de nuestros niños y jóvenes y que nos va a ayudar a mejorar la precisión de la intervención de políticas públicas. Porque como se ha mencionado, o sea, lo que puede servir en una parte de la Ciudad de México no necesariamente es lo mismo para otra. Entonces hay mucha heterogeneidad. Entonces estos nuevos datos nos van a ayudar a ser mucho más precisos en qué tipo de intervenciones debemos de realizar, y ojalá que estos datos que tiene el instituto, que se puedan complementar con ligar los registros administrativos de las escuelas a los que van los niños y los jóvenes. Por último, referido a la intervención de los padres y de los docentes, ¿cómo podríamos hacer que los padres tomaran el rol que les corresponde y no dejar toda la responsabilidad a la escuela? ¿Por qué las familias no llevan a sus hijos al preescolar? Si hay datos al respecto. ¿Cómo favorecer entre los docentes y las personas el cuidado de los niños, de las niñas y los niños? ¿Herramientas de buen trato a la niñez? ¿Qué necesitamos aprender las personas docentes? ¿Qué se tiene que hacer para incentivar a los profesores? Y dos preguntas con respecto a la inversión pública. ¿Se tiene dato de la inversión en educación para la Ciudad de México en contraste con los estados como Nuevo León, Sonora, Jalisco y por supuesto el gobierno federal? Si a cada alumno se le inscribió para presentar el examen a nivel secundaria y a nivel medio superior y no fueran aceptados, ¿qué se hace con ese dinero? Bueno, en el instituto hay una escucha permanente a padres de familia a través de los instrumentos de evaluación, ya les mencionaba EBOE y Emplanea. Hay incluso preguntas específicas que se le hace a los alumnos en los cuestionarios de contexto. Recuerdo dos, ¿cuántas horas dedica tu papá a acompañarte en las escuelas, en la tarea escolar? Y otra vez en concreto, si tienes una serie de actividades extra, adicionales a las escuelas que impliquen también el desarrollo de ciertas capacidades. Y bueno, se ha encontrado una correlación positiva entre los papás que apoyan más a sus hijos que quienes no reciben este tipo de apoyo. Y adicional a esto, bueno, pues sabemos que hay también una discusión al interior de las escuelas que hasta dónde debe llegar el rol de los padres. Aquí en estas preguntas iban en uno y en otro sentido, uno de mayor participación, y bueno, también hay muchas comunidades educativas que dicen, bueno, pues es que ya los papás llegaron como que a un nivel donde no deberían intervenir tanto, y entonces pues la tarea un poco es encontrar el justo medio entre estas. Bueno, creo que son las que corresponden a mí, les dejaría el resto a mis compañeros. Gracias. Bueno, yo en relación a la intervención de padres, quiero decirles que hay una realidad. Ahora los padres trabajan los dos por una circunstancia económica y cada día pasan menos tiempo atendiendo a los niños en las tareas escolares. Sin embargo, la forma de acercarnos a los papás no necesariamente es cara a cara. Tenemos muchas otras formas. Ahora tenemos el internet, tenemos las redes sociales por las cuales nosotros le avisamos al papá que mandamos mensajes por ahí, que estamos dando información, y también les podemos mandar a través de sus hijos boletines e información sobre lo que hace rato comentábamos, sobre cuidados para que los muchachos los detecten si están usando alcohol o drogas, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay una parte importantísima que es la académica. En el momento que nosotros observamos que un muchacho empieza a tener el riesgo, es cuando debe la autoridad de una escuela buscar al papá, entrevistarse con él y ponerle a tiempo enfrente los documentos que hablan de si su hijo está en niveles de reprobación y de riesgo de perder la escuela. Y esto se debe hacer en los primeros meses en los que el muchacho está estudiando, porque se observa que si las primeras calificaciones salieron mal, todavía se puede recuperar. Pero si lo dejamos y solamente mostramos esto ya casi al final del curso, pues ya es muy difícil. Entonces, esta relación de las autoridades con los profesores, perdón, con los papás, debe de ser personalizada cuando se está observando que su hijo está teniendo una conducta de alto riesgo. También las escuelas están teniendo lo que se llama ahora escuela para padres, y también vemos
que se hace una campaña, se hace una agenda de temas importantes para los papás, tanto de cómo tratar al niño preescolar, de cómo manejarse con un adolescente, cómo comunicarse con él, la autoridad en la familia, en la casa, etcétera, etcétera, los amigos de los hijos, etcétera, las áreas de riesgo que tienen, pero en general la respuesta es baja de los padres. Para asistir, vamos a poner un ejemplo de una escuela con 6,000 alumnos, llegan a la escuela para padres unos 50 papás, porque también entendemos esto, que los papás trabajan y no encontramos a veces los horarios adecuados para poderles ubicar un momento en el que puedan reunirse. Pero no importa, también sabemos que el que está ahí es el más interesado en sus hijos. Por eso a veces nosotros tenemos que hacer llamadas y buscar al padre del niño en riesgo. Y eso es la relación más importante que debemos hacer para que los papás puedan coadyuvar a que el muchacho recupere la escuela. No, pues, nada que agregar después de eso. Excelente, estoy de acuerdo. Por último, si existe alguna ley o reglamento que normara a los padres de familia para que sus hijos asistan con regularidad a la escuela, y por qué no se da una mejor preparación a los actores educativos para tener una mejor evaluación. Bueno, yo aquí solo diría que la educación es un derecho, pero también es una obligación, tanto de las autoridades educativas de ser garantes de ofrecer la insuficiencia en calidad, como pues de los padres de familia de llevar a sus hijos a la escuela y más en edades de preescolar hasta secundaria. Nada más ahí, si quieres. Yo les pongo este ejemplo a mis estudiantes cuando vemos ese caso de la obligatoriedad y las diferencias. O sea, en Estados Unidos, que es el país que más conozco porque ahí estudié el doctorado, es básicamente si una familia no lleva a sus hijos a la escuela, si los hijos están en la calle a las 10 de la mañana, pues la policía los sube a la patrulla, va a la casa y les dice papás, o sea, qué es lo que está pasando, y pues los padres, o sea, pueden perder la patria potestad de los hijos porque no están cumpliendo su labor de tener a los hijos en la escuela. O sea, entonces, ahí es cuando se ve lo que es obligatorio, o sea, para el padre de familia y para los hijos. Y no pueden, si la ley dice que hasta los 16 años, pues hasta los 16 años. Si está a los 15 años y no va esto, pues hay un problema legal grave. Nosotros también deberíamos de estar pensando de qué tenemos que hacer, porque si eso no sucede, pues básicamente no pasa nada. O sea, está garantizada la ley, pero no pasa nada con el niño, no se busca proactivamente solucionar ese problema. Entonces, creo que eventualmente vamos a tener que llegar a algo donde ejerzamos o busquemos que sea verdaderamente obligatorio. Bueno, pues concluiríamos esta mesa que se hizo un poco larga. Tendremos ahora un receso y volveremos a las 11:30. Muchas gracias a nuestros panelistas. Los invitamos a las 11:30 al panel Violencias Sociales y su vinculación con la permanencia escolar.